vamos a hablar de algo que ha despertado polémica. Porque la empresa de energía EPEC ha decidido pagar nuevamente la bonificación por eficiencia. Esto le costaría a la empresa alrededor de 918 mil pesos y a cada trabajador se le destinaría 675 mil pesos con la reducción entre el 20 y el 30% que se hace por ganancias. Entre la inflación, los sueldos que no alcanzan, todo aumenta y las jubilaciones van en declive, la verdad que estos montos han despertado polémica. Ya lo tenemos en línea al legislador Marcelo Cosar, quien está pidiendo que se derogue esta bonificación. ¿Cómo estás, Marcelo? Joel y Belén te saludan desde Córdoba Noticias. Hola, Belén. Hola, Joel. ¿Cómo les va? Bien, bien. Bien, vos estás pidiendo que se derogue esta bonificación, incluso luego de haber recibido muchas agresiones cuando lo has pedido tiempo atrás. Sí, el año pasado planteé que la bonificación por única vez se abonara en vez de los empleados de EPEC a todo el personal de la salud, porque estábamos en plena pandemia y son los que literalmente estaban poniendo el cuerpo por salvar nuestras vidas. Como bien decís vos, eso me significó agresiones de todo tipo, incluso una scratch por un puñado inadaptado en la puerta de mi casa. El proyecto nunca se trató en la legislatura y un año después la BAE vuelve a hacer noticia, en esta oportunidad 3 mil millones de pesos, y lo que estoy planteando vía proyecto es que se cumpla con la ley y que no se abone este bono a la eficiencia en una empresa que es altamente ineficiente a los entre 150 y 250 recursos humanos que son personal jerárquico, planta política, que por estatuto no debieran cobrarlo, que sin embargo el directorio de EPEC lo abona y esto genera aproximadamente 450 millones de pesos. Ese es el planteo puntual. No estoy yendo sobre el trabajador, sobre el que está colgado en una grúa con una tenaza viendo cómo hace para arreglar todos los desperfectos que tiene esta empresa que no tiene inversión, sino pidiendo que no se abone a quienes no le corresponde por no formar parte del escalafón y porque el estatuto lo dice de manera expresa que no les corresponde cobrar este bono. O sea, un ahorro importante que si la empresa lo volcara a mejorar el servicio no tendríamos los problemas que tenemos cada verano con la empresa provincial de energía. ¿Y cuáles son las posibilidades de que prospere, Marcelo? Porque imagino que de estas personas que serían excluidas plantearían la posibilidad de alguna suerte de igualdad con el resto de los trabajadores, más allá de que entiendo de que estás hablando de jerárquicos. Estas personas tienen sueldos que solamente son superados por el Poder Judicial. Con lo cual, el proyecto plantea un pedido puntual para que el gobernador instruya al directorio de EPEC a que deje de abonar algo que no corresponde. La verdad es que si vos me preguntan, nosotros no tenemos los votos suficientes. Esto es una cuestión de que el oficialismo entienda que tiene que dejar de avalar estos privilegios y que la empresa lo que tiene que hacer es invertir para garantizar la distribución del servicio, no liquidar sumas 1,5 millones de pesos aproximadamente por cada personal jerárquico o 5 millones de dólares, como hablé con usted hace 20 días atrás más o menos, que invirtieron en un edificio que ni siquiera atiende al público. De eso se trata, ¿no? De entender que la empresa tiene que estar al servicio de los usuarios y no al servicio de un puñado de personal de planta política que cobra onerosos sueldos y que encima a fin de año o principio del año siguiente se lleva un bono a una eficiencia que creo que ustedes van a coincidir conmigo que si hay algo que ha demostrado EPEC es que no es eficiente el servicio. ¿Alguna vez fue citado EPEC para hablar sobre la prestación del servicio y la queja de los usuarios o no? Lo citamos permanentemente al ministro, hemos citado al directorio, la respuesta ha sido siempre la misma. La única vez que pudimos tener alguna respuesta fue vía Zoom y vienen con un PowerPoint y nos muestran una empresa que en la realidad no existe. Pero bueno, vamos a seguir insistiendo con esto. ¿Las posibilidades de esta presentación no te hacen temer, digo, de nuevos scratches? Bueno, si me escrachan por decir la verdad y por reclamar lo que la gente reclama, bienvenido sea el escrache. Yo ando tranquilo y no estoy planteando nada que no sea sentido común, ¿no? El rechazo al servicio de EPEC es altísimo y es fruto, no es culpa de los empleados, sino es culpa de quienes gestionan la empresa. Y la empresa la gestionan hombres y mujeres designados por el gobierno de la provincia. Entonces, ellos tienen que garantizar el servicio, no buenos sueldos, buenos viáticos y cómodas oficinas. Muchísimas gracias, Marcelo, siempre por la predisposición con Córdoba Noticias. Gracias a vos, muy amable. Gracias, hasta luego.